Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este desconcertante Observer. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, disfrutar de esta historia. Y continuamos, por supuesto, con nuestro observador, con el amigo Daniel Lasarsky, que desde hace un par de capítulos, pues digamos que está teniendo ciertos problemas, situaciones un poco que se salen de lo común, situaciones donde parece que está perdiendo un poco el control, pero tiene un, por supuesto, trabajo que hacer, ¿no? Tiene una misión, que es la de intentar encontrar a la asesino. Sigue el asesino. Logré encontrar una forma de salir de la trampa holográfica del asesino. ¿Recordáis esa zona donde nos encontrábamos como una especie de bosque rodeado por la niebla? Una parte bastante interesante, pero muy agobiante. A nivel personal me puso muy nervioso. Y es difícil, ¿eh? Pero me puso muy nervioso. Ahora es el momento de clavar al bastardo. El sendero desemboca en el ático. ¿De acuerdo? Vemos estos rastros de sangre. Dios mío, de verdad. Wow. Ese rastro de sangre sigue por aquí. Tal vez por aquí a la derecha, sí. Sí, por aquí. Vamos a... No parece ningún tipo de rastro. Es más, vamos, es excremento de paloma, tal cual. Es justamente lo que es, excremento de paloma. No parece que haya nada interesante, ¿no? Una escalera que sube. Está lleno, todo lleno de excrementos de paloma. Alguna especie de líquido en una garrafa. Sí. Jaulas. Es un palomar. Directamente, alguien. You fucking kidding me. Who's doing this? Una rosa roja. Alguien criaba palomas aquí arriba. Es más que obvio. Ningún rastro biológico, ningún rastro tecnológico, por decirlo de alguna manera. No podemos. Esto es una... Sí. Some answers. Setting up a crime scene. Voice recorder module malfunction. To hell with it. Es como una especie de... Sí, realmente como una especie de hombre máquina bestia.
tiene esas partes humanas, esas partes de máquina, pero luego tiene esa pinta como de ser algún tipo de... casi recuerda a una especie de lobo. Examina el cuerpo. Por fin he estado cara a cara con el asesino. Casi no lo cuento. No ha tenido tanta suerte. Debería examinar el cuerpo en busca de pistas. Partes tecnológicas, obviamente. Reinforced skeleton. Hydraulic joints. Victims never had a chance. Obviamente. Esas garras enormes. His claws match the cuts on the victims. This is definitely her man. Implantes de cuchillas. Exposed wiring. The one thing you don't want breaking your fall. Vale, y ahí tenemos obviamente el implante en la cabeza. Está lleno de heridas. ¿Autoinfligidas? Third degree burns. Son quemaduras. No wonder there's anything left of him. 42% de la superficie corporal. Tercer grado. Tejidos dañados irreparablemente. ¿Qué es eso? Stab wound. Consistent with a good doctor. Ah, el doctor se defendió y le clavó la puñalada. Le clavó un puñal y entonces de ahí obviamente perdía la sangre. Herida por perforación 19 milímetros, anchura 32 milímetros. ¿Algo más? No. Implante. Lucky me. The neural implant still functional. Mostly. No quiero imaginarme la cabeza de aquí al amigo. No quiero imaginarme lo que tendrá el amigo ahí dentro. Después de lo que vimos con Elena, después de lo que vimos con el doctor, Dios mío, no quiero ni imaginarme lo que habrá ahí dentro. Clase C, fecha de nacimiento 4 de agosto del 2057, género A3, sin datos, fallecido hace 17 minutos. Víctor Madersky. God knows why you fucking kill people. But I want my fucking son. Va a ser criminal lo que va a tener este en la cabeza. Verás. De acuerdo. Seguramente habrá dolor, mucho dolor. Sorprende lo claro que se ve todo. Time there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Vale, preparaos para flipar, vale. Something's not right. Just look at it. Estamos viéndolo pasar por diferentes épocas de su vida, cómo va creciendo. Más pequeñito, más niño. Not now, Victor. Mommy needs to rest. Go and play, okay? Victor.
Vale, carga, tranquilo, tranquilo. No te pongas tenso, carga. Tenía aquí como un pequeño refugio, ¿no? Victor. Victor. He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? ¿Recordáis lo que hablábamos de que tenía apariencia como si fuera un lobo? Parece que nos está animando. Yeah. What's wrong with his legs? Sigamos al ciervo, ¿eh? Ignoramos completamente las flechas. Pero tenemos que seguir al ciervo. Serán todos los desconcertantes que queráis, pero estas partes son una pasada ya. Step. Hey, get him. Fucking freak. Get out of here. Victor. Victor. Come, Victor. Dinner is ready. Yes. You're on the right path. We're almost done. No other way. Come, Victor. Dinner is ready. Es la... Diría que es la cocina del edificio. You need to eat. Come on. Eat. 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 La tienda de tatuajes. It has to be done. No podemos pasar por aquí. Tenemos que seguir por la tienda de tatuajes. Hurry. Your prey's getting away. Elena. Elena. Música, el sonido. Elena.
su víctima. Su víctima, Elena. Elena, sin duda. Jesus, this is hopeless. El apartamento. When the moon is full, the beast awakens. What the hell are you watching? Estaba como obsesionado, ¿no? Con la historia, con... Me refiero, ¿viste su habitación? El hombre lobo, tal... Es como una obsesión. Realmente son partes que nos suenan de seguirle la pista con Daniel. There. Now's your chance. Hurry. Siempre presente como la unión entre la máquina y el hombre, ¿eh? Entre la carne y el metal. Siempre, siempre presente, tío. Es muy desconcertante, es desagradable incluso, tío. Es... Adam. Great idea, Dad. Damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here with you. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Está cambiando. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Y cambió. It's okay, Victor. Please, calm down. Mommy? Está muy bien cómo lo representa, ¿eh? Está muy, muy bien como lo representa. I know there is still hope. You're not my son. Leave me alone. Leave me alone. El rechazo del padre. No, not like this. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. Es el rechazo de todo el mundo. We're in for another show. Está completamente... Look at him. Just give up already. Oh, it's just fucking sad. No. Please, you. ¿Cómo
se convirtió un poco en lo que, bueno, un poco no, cómo se convirtió, ¿no? Por el rechazo, ¿no? De realmente de todo el mundo, de su familia, de la gente. Congratulations. We're past the first phase of the treatment and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased. Cambio genético, tío. Wow. Tremendo, tío. Cambio genético, ¿eh? Te cambian genéticamente. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie. The treatment is invasive. But it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It should have been me. Deberías haber sido tú, decía Adam a Daniel. Después de la muerte de su madre. Salón de tatuajes. Está el ciervo. Supongo que están teniendo la conversación de cuando Adam quiso entrar en... o entró, bueno, en Cairo. Maravilloso. Perdidas, No puede cogernos, obviamente. Vale. Ay, ¿qué pasa, tío? A ver si se queda aquí ahora. Yo ya es que temo cualquier cosa. Cualquier movimiento que haga el juego, tengo miedo que pase algo. En serio. Pánico, pánico, pánico. Como una versión distorsionada de del edificio, sí. Hey. You don't. He finds you. He always gets his prey. Muy
desagradable, tío, en ocasiones. Es Daniel entrando. Y aquí vamos a entrar al quirófano. Exacto. Es Daniel. Es Daniel siguiendo realmente el camino. Y el momento en el que la ataca. Justamente. Y aquí se acaba. El momento que mata a Mir, el momento que mata a Elena, el momento que mata a Víctor. El momento en el que mató a Mir, el momento en el que mató a Lena y el momento en el que mató al doctor. Él es el asesino, obviamente. Sin duda. Pues no sé, querido amigo Daniel, igual iba era. Victor, is it? If I can find whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers. Tal vez era buena idea ir dejando de hacer esto, ¿sabes? Básicamente el conectarte a cada muerto que encuentras. Igual era buena idea. Igual era buena idea ir dejar de conectarse a cada muerto que nos encontramos. De acuerdo, echemos un vistazo. Maquinaria. Algo biológico. Bueno, nuestro amigo Víctor, un placer, ¿eh? De verdad. Tenemos algo por aquí. No, no hay gran cosa. Tendríamos que subir. El lugar es escalofriante, en serio. El lugar es completamente escalofriante. Vale. ¿Alguna forma de subir? ¿Alguna forma de bajar? ¿Algo? Todo tema eléctrico. No se ve absolutamente nada. Ninguna puerta, ninguna escalera. Ni trampilla. Vale, esperemos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Nuestra pequeña refleja ha dejado sin electricidad al generador. Si quieres salir de aquí, necesito restaurarla. Vale, o sea que tenemos que restaurar la electricidad. Entiendo. Puede que haya algún cable. Vale, ¿podemos pasar por aquí? No. Ahí parece que hay alguna forma de paso. Por aquí.
Vale, una puerta, estupendo. No vamos a poder pasar por aquí. Eso no vamos a poder empujarlo. Tal vez bajando. Tal vez metiéndonos por ese agujero. The body shorted out the generator. De acuerdo. To get this door open, I gotta restore power. De acuerdo. Este paso no sé dónde nos lleva. Había como una puerta que era donde estábamos. Que daba acceso a alguna parte donde parece que había energía nuclear. Vimos ese signo. Se ve muy poquito realmente. Hay un acceso aquí a la derecha. Una puerta que está cerrada. Otra puerta que apostaría que está cerrada. Justamente, pues nada, a la derecha. Ah, vale. Bien. Never that simple. Pues nunca es tan sencillo, ¿no? O sea que no, ¿no? Vale. Pues no. Vale, que es un puzzle o cómo va esto. Vale, o sea que si cojo la anterior, el anterior se deja, ¿no? Entiendo. Bien, puede que necesitamos algún fusible, no lo sé. ¿Qué es eso? Ah, creo que es una tarjeta. Vale, sí, creo que es una tarjeta, sí. Coleccionable. No hay nada interesante. Y no hay nada interesante. Vale, 35 amperios, 650 voltios. Fusible, vale. Vale, 20.600. 20.600. Yo sinceramente no sé cómo va esto de los fusibles, porque yo en mi vida he cambiado uno. O sea que no puedo ayudar. Uf, vale, ¿y esto cómo puede ir? Uf. Bien, veamos. Vale. No le pinta abajo, sí, mejor. Mejor, vale. Algo avanzamos. Vale. No. 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 Hombre, no parece que avancemos mucho. Vale. Nivel de energía. Vale, podemos, sí. Bien. The fuse is busted. We need to find a spare. Vale, ahora no sabemos cuál es. Ostras, tú, Pedrín. Qué buena. Ostras, mucha folla, ¿no? ¿O qué? ¡Ostras, muchísima potra! O da igual, o es random, quiero decir. Oh my god. No puede ser. Vale, esta nos marca que la primera, ¿no? Vale. Ahora nos marca que esta. Y ahora nos marca que esta. Let's get out. De acuerdo. La guarida del asesino tiene que estar por aquí cerca. Tengo que encontrarla. Puede que me dé respuestas de lo que ocurrió a Adam.
Ya tenemos acceso a esta zona, al parecer. Oh, maravilloso, gente. Simplemente maravilloso. Puerta cerrada. Puerta cerrada. ¿Estamos de nuevo en el sótano? Estamos en una parte nueva a nivel inferior, pero no creo que sea como la que vimos. Que no creo que esté habitada. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por supuesto, si por aquí está la guarida del asesino, es que es una zona, digamos, que en la que no hay movimiento. Bueno, gente, pues ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy, Después de conocer a Víctor, el asesino, ¿no? Ese hombre modificado que realmente se convierte prácticamente en una bestia, ¿no? Y se ha dedicado, pues, a matar de forma indiscriminada. Pues ya vimos a Amir, vimos a Lena, vimos al doctor. Sus tres víctimas en este especial, vamos a decir especial, muy muy especial, Observer. Título que viene de la mano de Bluebird Team, padres de Liars of Fear. Un verdadero placer disfrutar de esta aventura con todos vosotros, un verdadero gusto pues disfrutar de esta historia, título que poquito a poco vamos sacando adelante. Es cierto que tuvimos ciertos problemas hoy, un poco sobre todo técnicos, pero como veis, bueno, con ganas, insistiendo y con ganas de continuar la historia, pues pudimos sacarlo adelante. O sea que me despido, no sin antes daros las gracias por haber estado ahí, invitaros a continuar la historia de Daniel Lasarsky aquí en el canal, y si os ha gustado, por favor, no dudéis en dejar un buen like, que como siempre digo, pues realmente solo un clic, no os cuesta nada y ayuda muchísimo. Sin más, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en Observer. Un saludo para todos. Paz.